Tras conocer el informe anual de la Defensoría de los Habitantes de que el Hospital Escalante Pradilla es la segunda institución más cuestionada por los habitantes, la Junta de Salud reconoce que existen debilidades que se tienen que atender. Mariela Víquez, vicepresidenta, dijo que conocían del tema, pues durante la última visita de la defensora Monserrat Solano se habló de esta situación. Víquez señaló que siempre se ha luchado para que las autoridades de la Caja Costarricense Seguro Social entiendan la prioridad de mejorar el servicio, ya que es un centro médico regional. Nosotros lo que podemos decir es que esto confirma lo que tanto le hemos dicho a las autoridades de la caja, que el hospital regional debe ser visto con un poquito de prioridad regional, ¿verdad? Y que hay una serie de necesidades de los usuarios que mientras tengamos la misma infraestructura, las mismas condiciones, no se van a poder resolver. Porque es cierto, o sea, todos quisiéramos que nos atiendan de hoy para mañana, pero el hospital no puede. Indicó que uno de los mayores problemas que hay es que en el hospital también se da la atención primaria, por lo que es necesario que se ejecute el proyecto de construcción de VAIS en San Isidro del General, en el cual ya se trabaja. Entonces, ahorita eso confirma también la necesidad del fortalecimiento del área de salud, porque el hospital ha estado atendiendo las necesidades del área del primer nivel. Entonces, dichosamente ya la caja aceptó que esté como prioridad 1 la construcción de esa área de salud. También, por ejemplo, otra necesidad, afirma, es contar con más quirófanos, pues actualmente se cuentan con 4 y se requieren 10 para la cantidad de pacientes que necesitan una operación, sumado a ello una sala de recuperación. Poder resolver el problema de las cirugías y las listas de espera de cirugías hasta tanto no existan 10 quirófanos funcionando en el hospital. Hay 4 quirófanos y verdad que están normalmente, y uno séptico. Entonces, se requieren 10 quirófanos funcionando normalmente para poder atender a la población, y una sala de recuperación que no sea de 6 camas, ¿verdad? Una sala de recuperación para dar soporte a esos 10 quirófanos efectivamente. La Junta de Salud conoce las necesidades y afirman que ya trabajan en buscar soluciones. Lo más serio está en el área quirúrgica, en las por las listas de espera en otorrinolaringología y en cirugía general. Hay una carencia de especialistas en cirugía general que no se ha podido resolver todavía. Y entonces la dirección regional de la caja nos ha informado, porque hemos estado trabajando con una agenda periódica, ¿verdad? Y como comisión de apoyo social también, donde están las juntas de salud, para avanzar en el derecho a la salud.